Good afternoon, my friends, and welcome to the last. Amigos, esta es la última ponencia sobre la ventilación mecánica. Es también la última antes del verano, cuando los webinars se seguirán, pero a partir del mes de septiembre. Le vamos a dar la palabra a nuestro moderador, el profesor Salcet, quien nos presentará el profesor Manuel Sánchez Luna, nuestro ponente de hoy, es el vicepresidente, y ha trabajado mucho en ese sector como vicepresidente. Quisiera poner en relieve los proyectos que estamos desarrollando, como estos webinars, y se debe también por lo que hizo Manuel en los años pasados. Es así que estamos sumamente agradecidos a profesor Manuel Sánchez Luna. Tiene usted la palabra, profesor Salstein. It's mute. Professor Salstein, if you can turn on your audio, please. I'm sorry. Yeah, thank you very much. Muchas gracias, profesor Moretti. Y bienvenido. Bienvenidos a todos los colegas y amigos que están aquí escuchándonos. Estamos muy agradecidos sabiendo que ustedes están todos ahí escuchando y apreciando estos webinars tan interesantes. Es un placer mí introducir el ponente de este de día de hoy, mi amigo Manuel Sánchez Luna. Es director médico de la División de Neonatología Hospitalaria y es también profesor en el Hospital Materno Infantil de Madrid, de Hospital Materno Infantil Universitario Gregorio Marañón. En efecto, Manuel ha sido el anterior presidente de la UENPS, pero también de la Sociedad Nacional Española de Neonatología y anteriormente presidente de la Asociación Nacional de Neonatología y es un fellow de la International Academy of Perinatal Medicine. Sus investigaciones se han centrado sobre la displasia pulmonar, la sepsis, la fisiología y la nutrición. Presidente moderador en más de 50 conferencias y talleres internacionales y estoy seguro que la mayoría de ustedes ya conocen al profesor Sánchez Luna. Es un placer, por lo tanto, y es un honor darle la palabra al profesor Sánchez Luna, a Manuel, quien nos hablará sobre el tema de la ventilación de alta frecuencia oscilatoria. ¿Cuáles son las novedades? Si desean poner preguntas, pueden escribirlas en la parte baja de del ecrán, de la pantalla, en el Q&A. Intentaremos responder a cuantas más preguntas posible durante la sesión. De otra forma, pueden encontrar las respuestas en la página del sitio de la web. En primer lugar, tengo que decirle buenas tardes desde Madrid, España, y agradecerle mucho al profesor Moretti, quien me ha concedido esta posibilidad de compartir con ustedes esta ponencia. Y Gianluca, muchas gracias por haber sido tan amable. Un gran amigo, el profesor Salsa, te le agradezco él también y gracias por su muy amable introducción. Una vez más, buenas tardes desde Madrid, España, en una temporada muy calurosa, muy cálida. La conferencia webinar y son unos momentos que nos conceden de compartir estos conocimientos. ¿Cuáles son las novedades en la ventilación de alta frecuencia oscilatoria? Es una modalidad de la ventilación mecánica, pero quisiera
referirme a los aspectos que en el 2020 quizás estamos asistiendo a una nueva modalidad para proteger a los inmaduros ya desde el comienzo de su vida, lo que podría reducirlo mucho. Que la ventilación mecánica en los casos con enfermedades muy graves se pueda prevenir, se pueda evitar. Lo que aquí tenemos hoy en día en las evidencias sobre el uso del BAFO, ventilación de alta frecuencia oscilatoria BAFO, en comparación con la ventilación convencional, lo podemos apreciar aquí hace 7 años, inclusive o más. Se utilizaba la alta frecuencia en bebés muy prematuros comparado con la ventilación convencional. Y lo que yo quisiera compartir ahora con ustedes es el resumen y esta reseña comentando el estudio Courtney del año 2002 y el estudio de un grupo de Reino Unido, de Johnson, publicados ambos estudios en el año 2002. Aquí pueden apreciar que estos dos estudios son los más grandes de metaanálisis, pero pueden apreciar aquí el resultado del porcentaje de riesgo está muy, muy cerca de un beneficio. Y cabe decir que estos estudios utilizaron frecuencias muy elevadas para tratar a los bebés. El otro estudio del Reino Unido no se encontró, no se detectó ningún beneficio en las dos modalidades de ventilación mecánica y, por lo tanto, en términos de disminución a las 6 semanas de edad, no se han obtenido reales beneficios. Pero desde estos años para adelante, se perdieron muchos niños con ventilación mecánica después, antes del uso de la alta frecuencia. Pues aquí parece que si nosotros volvemos a un estudio muy grande realizado por investigadores del Reino Unido, el UCOS, en este ensayo, cuando se randomizó la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, no se obtuvieron muchos beneficios, pero estos mismos investigadores, unos años más tarde, controlaron los resultados en los bebés y cuando los bebés ya tenían de los 11 a los 14 años, pertenecían al grupo de ventilación de alta frecuencia y comparado con el grupo de la ventilación convencional. Y debido a esto, justamente nosotros empezamos a pensar que debe haber un efecto escondido cuando se utiliza la alta frecuencia comparación con la ventilación convencional. Intentamos, por lo tanto, examinar cuál era el efecto escondido, y aquí en esta tabla publicada y que se encuentra nada más que en la web, en internet. Cuando los investigadores pusieron de relieve los datos referidos a 3 clases de ventiladores, encontraron que los bebés que habían sido acostumbrados a la ventilación de alta frecuencia sin control del volumen corriente tenían estos resultados peores. El volumen corriente durante la ventilación de alta frecuencia es sumamente importante por lo que se refiere a la sobrevivencia. Es así que hicimos otra pregunta y examinando
Este estudio tan interesante ya realizado por Magdalena Hermekova y Richard Plavka en el año 2006 con un tubo endotraqueal y un ventilador Sensory Medix con pequeñas diferencias de alta frecuencia apreciaron pequeños cambios en el volumen corriente, como pueden apreciar ustedes aquí. Pero una modifica muy dramática en los niños. Los niños, por ejemplo, que tenían una normocapnia, tenían 1,67 de volumen corriente. Y de 1,67 a 1,94, pues en ese caso eran bebés hipocápnicos y 1,54 hipercápnicos. Y con esto en mente, empezamos a pensar a un examen más esmerado del uso de la ventilación de alta frecuencia. En aquellos años teníamos las posibilidades de utilizar lo que se llamaba el control del volumen en la ventilación convencional, o sea, la regulación. Como pueden apreciar aquí en esta tabla, es un gráfico de la presión durante ventilación convencional suministrada. Es una modalidad que en ese entonces nos daba la posibilidad de colocar el volumen corriente y también regular la presión en los sucesivos segundos de ventilación para establecer exactamente cuánta ventilación se le suministra al bebé. Con esa filosofía en mente, por lo tanto, pudimos realizar un control del volumen garantizado, o sea, esa diferencia. ¿Qué hace entonces el ventilador en este caso? El ventilador está observando el volumen corriente respiratorio durante la ventilación y regula la amplitud en los ciclos sucesivos. Con esto análisis llegamos al 2010 y trabajamos con una compañía para examinar la posibilidad de utilizar mejor estos dos controles y aplicarlos a bebés. Y por lo tanto, por primera vez ahora, podemos modificar el volumen corriente. ¿Cómo, por lo tanto, funciona la ventilación de alta frecuencia oscilatoria con el volumen garantizado? Este es un efecto que observamos después de algunos estudios sobre la calidad de la ventilación. Aquí vemos la frecuencia de 5 a 15. Este es el volumen corriente y este es el ventilador estándar clásico en modalidad operacional sin volumen garantizado. Hay que considerar cuando utilizamos estos ventiladores que cuando hay aumentos de frecuencia habrá disminución de volumen corriente. ¿Y por qué eso? Porque cuando intentamos aumentar la posibilidad del washout del CO2 en el bebé, lo que tenemos que hacer es disminuir la frecuencia. Así que esto es una ventilación estándar de alta frecuencia. Pero con la modalidad volumen garantizado, lo que el ventilador hace es envía el mismo volumen corriente por cualquier ciclo y cualquier frecuencia que ustedes utilicen durante la ventilación. Por lo tanto, entre 5 y 15, el ventilador ejerce en la misma modalidad, o sea, una línea recta. Es así que empezamos a trabajar para realmente examinar cómo funciona esta combinación. Y examinamos y lo probamos en pequeños cerdos y después de haber examinado estas modalidades en las dos situaciones, en estos
modificando el volumen corriente. Y este es el PCO2. Y podemos ver que en estos lechones el volumen corriente disminuía. Y iba disminuyendo después de una compliance y un aumento. El ventilador logró dar la misma cantidad de CO2, porque lo que hace el ventilador es modificar directamente y modificarse directamente y suministrar continuadamente el mismo volumen corriente establecido antes del lavaje bronquial, el lavado bronquial. El ventilador iba aumentando el delta P. Y luego, antes y después, aquí vemos que el ventilador modificando el delta P suministraba el mismo volumen corriente. Y realizamos aún otro test, otro ensayo, sobre un pulmón artificial con una infusión continuada de CO2 en esta línea de ensayo. Y en efecto, el efecto de las diferentes frecuencias con este volumen corriente nos dio la posibilidad de analizar la eficacia de esta modalidad de ventilación con el CO2, analizando qué cantidad podía lavar el ventilador del pulmón, cantidad de CO2. Además, intentamos examinar el punto proximal máximo para conocer exactamente cómo iba cambiando esta presión en el pulmón artificial. En este estudio, en efecto, demostramos que comparado con la frecuencia normal de alta frecuencia, ventilación de alta frecuencia sin ventilación garantizada con el VG off, o sea, cada vez que se aumentaba la frecuencia del ventilador, el volumen corriente iba bajando. Pero con la modalidad volumen garantizado, al modificar la frecuencia, el volumen corriente no cambiaba, porque el ventilador enviaba la misma cantidad de volumen corriente preestablecida. ¿Qué pensamos entonces sobre la eficacia del ventilador sobre el washout de CO2? Nosotros nos dimos cuenta de la eficacia de cualquier estrategia de alta frecuencia. Durante la ventilación sin volumen garantizado, apreciamos que al aumentar la frecuencia, la eficacia del ventilador en el lavado de CO2 disminuía. En cambio, con la nueva modalidad fijando el volumen durante la ventilación de alta frecuencia, con el volumen garantizado, vemos que la eficacia del ventilador iba aumentando y también mejoraba el lavado de CO2. Ahora tenemos la posibilidad, en efecto, de utilizar una frecuencia para aumentar o disminuir la cantidad de CO2 para el BEV, manteniendo el volumen corriente constante. Y esta fue la primera investigación en la cual nosotros pudimos establecer esta modalidad y entender posibles modificaciones de presiones delta durante la ventilación de alta frecuencia. Analizamos la presión proximal, medial y distal. Los diferentes colores representan las diferentes presiones. El blanco nos demuestra el aumentar de la frecuencia. El ventilador va aumentando la presión proximal para mantener el volumen corriente, pero esa presión no penetra en el pulmón. Vemos aquí en la parte verde o rosada, en la parte intrapulmonar es diferente. La presión
Nos quedamos muy contentos de poder, poder constatar que no se transmitía por dentro del pulmón. Estos son los gráficos sobre la presión. El azul nos, aquí nos demuestra la presión proximal, el rosado y el verde, la presión intrapulmonar. Cuando tenemos el volumen garantizado on, veremos que al aumentar la frecuencia, la presión proximal aumenta, pero no llega dentro del pulmón. La cosa curiosa que encontramos es que al trabajar con un ventilador de alta frecuencia y con el volumen garantizado apagado, digamos, como modalidad, veremos que por cada aumento de frecuencia hay un bloque y una disminución, mejor dicho, de la presión. Y es por, quizás por este motivo que la mayoría de los investigadores y utilizadores clínicos día tras día intentan utilizar las bajas frecuencias por debajo de los 10 Hz, porque al aumentar la frecuencia se verifica una disminución de la presión intrapulmonar y quizás no se puede transmitir muy bien la presión dentro, y es por eso que muchos ventiladores trabajan así con estas modalidades. Y esto no sucede, sin embargo, con la alta frecuencia, con volumen garantizado. Se puede aumentar la frecuencia y la presión intrapulmonar se mantiene constante. Esto realmente fue un descubrimiento muy importante de nuestro grupo. Más adelante intentamos examinar la eficacia de cada relación de cualquiera de las ondas de frecuencia sin volumen garantizado, la proporción. Cuando no se utiliza la modalidad de volumen garantizado, aquí podemos apreciar la PACO2 con unas proporciones de 1 a 1, 1 a 2 con volumen garantizado apagado. Al aumentar la frecuencia, podemos apreciar un aumento de PCO2. Una vez más, es un animal, es un son lechoncitos que se utilizan en este modelo animal y lo mismo. Pero podemos ver que con una proporción de 1 a 1, la eficacia es más elevada y hay más PCO2. ¿Pero por qué? Porque durante la ventilación de alta frecuencia sin la modalidad volumen garantizado, la proporción aumenta el volumen corriente. Y es por eso que la mayoría de las veces, cuando se utiliza la ventilación de alta frecuencia, es por eso que se recomiendan largos tiempos respiratorios. Una vez más, en modelos animales, examinamos estas frecuencias, notamos la baja, la disminución, y lo podemos ver porque el volumen corriente es fijo. Pero acá tenemos una proporción de 1 a 2 y es más eficaz respecto al 1 a 1. Y hay una disrupción de esta proporción. Cuando se utilizan frecuencias no muy altas, alrededor de 10 o 11, la proporción de 1 a 2 resulta ser mucho mejor. Después de estos estudios, intentamos observar en nuestros bebés con una filosofía de utilizar el volumen corriente lo más bajo posible. Y utilizamos volúmenes corrientes bajos, y en este caso, la frecuencia fue necesario aumentarla para mantener exactamente la misma ventilación y la misma PCO2 y CO2. La hipótesis fue de utilizar alta frecuencia con volumen corriente bajo y ver si fuera posible en los neonatos.
En este estudio lo que realizamos fue examinar a los niños entre 1,000 y 2,000 gramos de peso al nacer y examinar cómo la ventilación de alta frecuencia fue aplicada, 10 Hz, y después pasamos a otra modalidad para disminuir el volumen corriente lo más posible hasta llegar a lo que denominamos la nueva situación. Eso fue antes y después. En todos los niños pasamos de 10 Hz a 16 como promedio. Aumentamos el volumen de corriente de 2.20 a 1.6. Delta P muy semejante, 21, 22, no hubo un gran aumento. Y vemos como la DCO2 ha aparecido antes y después, muy diferente, mejor dicho. Y también los bebés que utilizaban esta alta frecuencia y bajo volumen corriente, la PCO2 resultó ser mucho más baja, con una DCO2 más bajo. Por lo tanto, precisaba utilizarlo también en niños muy pequeños, con un peso al nacer muy bajo, con volúmenes corrientes muy bajos y alta frecuencia. Aquí son los grupos de bebés antes y después, el volumen corriente aquí abajo y a la izquierda la frecuencia. Y podemos apreciar cómo podíamos hacer pasar los niños de baja frecuencia con alto volumen corriente a una nueva situación alrededor de los 18, 20 Hz con un volumen corriente muy bajo. Demostramos, por lo tanto, que esto era posible realizarlo en bebés con la nueva situación, con muy altas frecuencias y un CO2 más bajo. Intentamos, por lo tanto, examinar si este DCO2 es eficaz al eliminar el CO2 en frecuencias muy altas. Estudiamos una vez más sobre animales para ver si al aumentar la frecuencia de 10 Hz hasta los 20 Hz, manteniendo la DCO2 bastante estable, si lográramos modificar y bajar. Y la respuesta fue sí. La respuesta de la PCO2 fue muy interesante apreciarlo con el aumento de la frecuencia y con el mismo DCO2 y resultó ser más bajo el PCO2. Intentamos luego llevar a cabo una nueva fórmula que llamamos DCO2 corregido con altas frecuencias, muy altas frecuencias. El DCO2 aumenta también y por la primera vez logramos demostrar que la fórmula DCO2 no es la misma cuando se utiliza una frecuencia estándar o cuando se utiliza una frecuencia muy alta. Vemos un DCO2 constante y la PACO2 fue bastante parecida. Desarrollamos, por lo tanto, esta nueva fórmula aquí abajo, establecida hace, lanzada hace pocos meses, y recomendamos esta fórmula por las muy altas frecuencias, porque las otras no suelen, digamos, dar los mismos resultados, quizás porque estamos muy cerca de la frecuencia de resonancia y todo es diferente. Utilizamos altas frecuencias alrededor de los 18, 20 Hz. Pues bien, volviendo al uso práctico de esta modalidad, intentamos examinar si esta modalidad realmente puede evitar la lesión pulmonar en los neonatos inmaturos y esta modalidad si puede quizás ser mejor utilizando muy altas frecuencias con un bajo volumen corriente. Volvimos, por lo tanto, en el laboratorio de animales y
examinamos la hipótesis que 10 Hz contra 20 Hz con una, 20 Hz con un volumen de corriente muy bajo en modelos de neonatos animales por 12 horas de BAFO resultó ser mucho mejor y les quisiera enseñar aquí unas imágenes microscópicas electrónicas de nuestros estudios después de 12 horas de BOFA con volumen garantizado. Aquí se utilizan 20 Hz con volúmenes corrientes realmente muy, muy bajos. Después de 12 horas de alta frecuencia con los estándar 10 Hz, este es el pulmón, pero después de 12 horas con bajísimos volúmenes corrientes de 20 Hz, este es el resultado. Si examinamos el resultado microscópico después de 12 horas de alta frecuencia, 10 Hz, hay un aumento considerable de la inflamación, muy parecido a la displasia broncopulmonar. En cambio, utilizando 20 Hz por 12 horas con un volumen corriente muy, muy bajo, el pulmón resultaba ser muy parecido al normal. Hicimos un control numérico del daño pulmonar. Comparamos el grupo de control con ventilación mecánica con el grupo de los 20 Hz y el grupo de los 10 Hz. Y aquí podemos ver que el grupo de animales, digamos que fueron tratados con volúmenes muy altos de Hz, con 20 Hz. Mira, esta modalidad, por lo tanto, realmente puede disminuir el daño pulmonar inducido por el ventilador. Luego intentamos ver si había también algún efecto en la expresión de genética y al examinar la respuesta inflamatoria, el grupo de control y aquí en el grupo número 1, 20 Hz, hubo una variación en las citoquinas con protección de la inflamación y una disminución de la inflamación inducida por la ventilación por el ventilador y esto quizás esté relacionado al volumen corriente. El profesor Lista nos mencionó ya hace años estas opciones y ahora les quiero hablar de nuestra experiencia, la modalidad utilizada en nuestros bebés entre el año 2010 y el 2012 empezamos a utilizar esta modalidad y fue publicado justamente hace pocas semanas. Es un estudio que intentó demostrar en dos diferentes épocas utilizando los ventiladores de alta frecuencia. Podemos apreciar al comparar los bebés con una gestación menor de 32 semanas. Empezaron a ser intubados mecánicamente en los primeros 3 días de vida. Y anteriormente, cuando se utilizaba la ventilación estándar de alta frecuencia del año 2012-2013, si lo comparamos en esta época del año 2016-17, en la que utilizamos esta otra modalidad con un volumen corriente muy bajo, entre 2,3 a 1,6, y el DCO2 también es muy parecido. El FiO2 muy semejante y el tiempo de ventilación BAFO lo pueden apreciar aquí. Los resultados en efecto nos demuestran que tenemos displasia broncopulmonar en estos días. Es que afecta a la mitad de los niños con una sobrevivencia mayor
más bebés que han recibido la alta frecuencia respecto a los bebés intubados. Y además, esto demuestra que hay más bebés en este periodo aquí que fueron ventilados sin manera sincronizada, no invasiva, y hay menos bebés intubados por más de una hora. Utilizando también a LISA como factor. Quisiera, por lo tanto, subrayar que probablemente no tenemos una regla de plata o de única, pero si nosotros realizamos esta comparación, podemos apreciar que con la combinación intentaremos no intubar al niño y proteger el pulmón inmaturo. Y se nota una frecuencia de ventilación muy alta para los niños intubados. No intubados, hay un riesgo significativamente más alto de sufrir una lesión. Y niños con menos de 29 semanas de gestación, el resultado lo han apreciado. La diapositiva, el uso pronto de la bofa con un volumen corriente muy bajo y una frecuencia muy alta se asoció a una incidencia reducida de la displasia broncopulmonar de grado 2-3. Pero esto se debe a una serie de actividades que seguimos realizando ahora y prevenir la intubación y llevar a cabo modalidades menos invasivas con la alta frecuencia combinada con la modalidad volumen garantizado. Es así que ahora, en un momento de resumen, quisiera subrayar que el volumen corriente es importante en la BOFA, en la BAFO, perdón, ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Tiene que ser medido con mucha precisión. Es necesario saber exactamente qué cantidad de volumen corriente estamos suministrando en el pulmón. Tiene que ser muy bien controlado. Hay que controlar seguramente el volumen corriente para prevenir y precaver volúmenes, problemas debido a la inmadurez de los bebés. Y es posible llevarlo a cabo con el bajo BAFO más volumen garantizado. Volumen corriente puede ser medido y controlado y conocer también la eficacia del ventilador y cómo nos ha podido ayudar. El PCO2 deberá ser quizás modificado cuando utilizamos muy altas frecuencias. La fórmula estándar puede no funcionar. Y esto sucede con las altas frecuencias normalmente. El DCO2 es alto, pero se puede utilizar un volumen corriente más bajo al aumentar la frecuencia. Es así que hay una combinación de dos cosas que protegen el bebé inmaturo al utilizar frecuencias muy elevadas con esta clase de ventilación. En la proporción 1:2 quizás sea más eficaz para disminuir la cantidad de CO2 con el volumen garantizado y tenemos evidencias que este volumen corriente muy bajo protege el pulmón del inmaturo si lo comparamos con la ventilación estándar. Y esta estrategia la pudimos utilizar en neonatos inmaturos y la combinación de estas estrategias es una de las formas para proteger y quizás podrá disminuir el riesgo de formas muy graves. Quisiera, pues, ahora, antes de clausurar, agradecerle de nuevo a mi gran amigo Corrado Moretti por haber organizado estos webinars.
estas actividades de formación con un gran esfuerzo y quisiera agradecer al profesor Gianluca Lista, nuestro coordinador científico de los webinars y naturalmente mi gran amigo Olaf Saugstad por haber hecho la presentación tan amablemente y agradecerle a los organizadores de MSA porque esta es una fórmula que funciona muy bien, es un gran esfuerzo cumplido y funciona muy bien. Muchísimas gracias a todos los que están detrás de este webinar trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a ti y felicidades por tu ponencia tan interesante. Ha sido realmente una buena oportunidad para mí para aprender. Recibimos varias preguntas, muchas preguntas, y quisiera empezar desde arriba. Y esta es la primera pregunta. El doctor Nargis Arabegum, ¿cuál es la causa del problema de audición en la BAFO? El problema de audito. ¿Cuál es el problema de? Sí, es que hay que. Ustedes pueden responder mucho más. Mucho mejor que yo, el problema de audición, de oído, pues hay ventiladores muy potentes que utilizan volúmenes corrientes muy elevados. Hay una variación enorme de la profusión de ondas y realiza un problema enorme en los primeros días de los bebés inmaduros, los primeros días del suministro. Utilizamos un dispositivo que al controlar altos volúmenes corrientes se puede producir la hipocapnia muy rápidamente, sobre todo en los bebés inmaduros. Quizás tú hayas ya respondido durante la ponencia. Barty Yadav nos pregunta si la nueva modalidad de alta frecuencia y bajo volumen corriente con volumen garantizado, si tiene un desempeño, un papel importante a largo plazo, la disminución de la incidencia de BPD y IVH. En un control no randomizado, en un ensayo no randomizado, si tenemos... Realizamos diferentes cosas. Examinamos no solo la alta frecuencia, pero protegimos también al bebé utilizando la ventilación mecánica de base más y menos la invasiva. Pero sí notamos una disminución en la mayoría del BPD. Otra pregunta de Raja Ashok Kogante. Nos pregunta si se puede aconsejar utilizar la alta frecuencia hasta 15 Hz en los prematuros con RDS y si mi ventilador no tiene volumen garantizado. Al aumentar la frecuencia, garantizamos el volumen corriente más bajo. Al ir más alto con la frecuencia, el volumen corriente será muy, muy, muy bajo. Depende de la frecuencia que se utiliza para controlar la modalidad para prevenir que el volumen corriente sea demasiado bajo. Una pregunta que procede de mi ignorancia. Ahora tenemos, ¿el ventilador tiene volumen garantizado? No, la mayoría no tienen volumen garantizado. El daño pulmonar con frecuencias bajas, como 6 o 7, puede causar más daño.
Nos sorprendió mucho cuando al utilizar baja frecuencias con altísimos volúmenes corrientes, notamos inflamación y obtuvimos informaciones sobre la inflamación y más daño como rupturas de las vías aéreas. Es así que la combinación de las rupturas y la inflamación es más probable con la alta frecuencia, pero la ruptura es más probable y más alto como resultado con la ventilación convencional. Daniel Seca nos pregunta que cuando se compara el efecto del daño pulmonar con 10 Hz, 20 Hz con la ventilación mecánica convencional, ¿cuáles son las modalidades, frecuencias y volúmenes corrientes que se utilizan en el caso de CMV? En la ventilación mecánica, yo diría entre 3 y 5 ml por kilo, con una frecuencia necesaria para mantener el PCO2. Hay que tomar en cuenta la frecuencia angular cuando se elige una alta frecuencia en un bebé que tenga una enfermedad específica, o hay referencia, hay otras referencias en este sentido. No sé, no estoy seguro cuando nosotros utilizamos la alta frecuencia. Pasamos al niño de la convencional a la alta frecuencia muy rápidamente. Y tenemos el PIP elevado. Y con niños de 1000 gramos, 1100 gramos, nosotros utilizamos 1,5, 1,7 de volumen corriente al comienzo, pero después de la estabilización se pasa lo más pronto posible a la alta frecuencia, lo más rápido posible, para poder suministrar el PCO2 en una frecuencia normal. Yo quisiera hacer una pregunta, Olaf, si me lo permites. Manuel, ¿tienes experiencia con la ventilación oscilatoria nasal? No, Corrado, tú sabes que el grupo de investigadores pusieron de relieve sus beneficios, pero no lo utilizamos. No utilizamos la alta frecuencia nasal. Algunas veces se debe a la al hecho que para los bebés es bastante un estorbo, preferimos utilizar la otra modalidad en lugar de la alta frecuencia en estos casos. Otra pregunta más sobre el daño intraventricular. ¿Hay efectos en este nuevo protocolo de incidencia? Es muy, muy bajo. No, realmente no lo examinamos porque no tuvimos una evidencia muy elevada. Los números son realmente muy bajos en este caso. Hay otra pregunta sobre la experiencia que tienen ustedes en los suspiros. Nunca utilizamos los suspiros. Hay otra pregunta, no sé si la entiendo. ¿Cuál es la ventilación de multifrecuencia? No la utilizamos. Nosotros no utilizamos esta modalidad. Utilizamos nada más que la alta frecuencia. Nunca la hemos ensayado. Babylog, Dräger 8000, what's your experience with high frequency? Con Baby
B-Baylog Dräger 8000 ventilador. ¿Han tenido experiencias con BAFO? Nosotros utilizamos el Babylog Dräger 1500 y ahora utilizaremos el 800, pero básicamente es exactamente igual. Hay que insertar la interfaz en la pantalla. El ventilador 500, H800 y 600 son exactamente iguales, son la misma clase de maquinaria. Al Sunil Reddy le agradezco mucho por la ponencia tan excelente y yo también comparto la idea de Sunil. Nosotros utilizamos Dräger PN500 con ventilación de alta frecuencia oscilatoria con volumen garantizado, pero después el compañero nos dijo de utilizar una proporción de 1:1 porque funciona mejor en cualquier condición. Y hay también un efecto de damping con el aumento de la frecuencia y volumen garantizado. Hay una especie de aislamiento sonoro, digamos. ¿Conocen este tema ustedes? No, nosotros notamos que la proporción de 1:2 es más eficaz. Cuando se utilizan frecuencias no muy elevadas, cuando es sumamente elevada, no hay suficiente tiempo. Es por eso que la compañía le dice a los usuarios, si utilizan muy alta frecuencia, pasen a la proporción 1:1. De otra forma, el ventilador no podrá suministrar el volumen corriente. Por lo que se refiere al aislamiento acústico sonoro, sí es posible en estos sistemas. Probablemente puede transmitir la presión muy bien igualmente. Hay que hacer unos ensayos para ver, para prevenir este efecto de amortiguamiento. La pregunta del profesor Arfi. ¿Cómo puede reducir la enfermedad de la materia blanca con BAFO? No tengo una respuesta. Quizás sea importante realizar futuras investigaciones. Profesor Moretti ya preguntó sobre una pregunta sobre la ventilación nasal de alta frecuencia oscilatoria. ¿Tiene algún papel? Y como yo le dije, sí, nosotros no utilizamos. Puede ser. Nosotros no encontramos beneficios. Es muy incómodo para los bebés. Hay una pregunta que se refiere al preload. ¿Piensa que la alta frecuencia es segura desde el punto de vista de precarga? Sí, estoy de acuerdo porque hay que recordar que los niños muy inmaduros hay que distribuir el volumen corriente en el árbol respiratorio. La estructura es muy inmatura. Si hay un volumen tidal que se puede utilizar, bueno, sí, se utiliza el volumen más seguro porque el pulmón no modifica mucho en la fase de inspiración y expiración. Quizás habrá un crecimiento pulmonar mejor y se disminuye también el riesgo de ruptura. Sí, yo creo que la forma mejor porque el volumen del pulmón tiene que producir una oxigenación
con un lavado. Y eso es posible con la alta frecuencia, mucho más que con la combinación de ventilaciones. La ventilación convencional quiere decir pulmón convencional, pero nosotros no es nuestro caso. No tenemos pulmones convencionales en niños de pocas semanas. Tenemos muchas preguntas sin respuesta. Manuel, tú recibes algunas preguntas. ¿Has recibido preguntas? ¿Quieres responder a alguna de ellas? La mayoría ya las he respondido. Si desean enviarme un comentario o una pregunta, estaré feliz de responderle por email sin algún problema realmente. Dos preguntas más, entonces. ¿Cuál es el DCO2 ideal? Es una pregunta fantástica. El DCO2 ideal es el que precisa el PCO2 ideal. Precisa un PCO2. Es una fórmula matemática. ¿Cuál es la respuesta? Sería, ¿cuál es el PCO2 ideal? Y la última pregunta, doctor Andorca Sila, muchas gracias por su fantástica ponencia. Tengo dos preguntas. ¿Qué pérdida es aceptable durante la alta frecuencia oscilatoria con volumen garantizado, también con un volumen corriente bajo? Y la segunda pregunta, ¿qué piensa usted? ¿Alta frecuencia y bajo volumen corriente es adecuado para ventilar un bebé con MAS? La pérdida, los derrames de aire, las pérdidas son un enemigo horrible. Hay muchos estudios, varios autores que toman en cuenta que en el 500 hay una pérdida alrededor del 60-70%, 60-75%, pero sabemos que el ventilador ideal no existe. Tenemos que tener mucho cuidado sobre esa posibilidad y hay que utilizar estos. Hay otra filosofía. En los niños, en los cuales intentamos proteger el pulmón, hay que moverse muy rápidamente porque hay también altas frecuencias que en algunos bebés son una obstrucción de las vías aéreas y en esos casos hay que tener muchísimo cuidado. Pero nosotros viajamos muy rápidamente y utilizamos un volumen corriente lo más bajo posible en las altas frecuencias. ¿Podríamos seguir adelante? Tenemos más preguntas, pero los organizadores me han confirmado que pueden encontrar las respuestas en la página web. Te agradecemos muchísimo por tu ponencia. Queremos agradecer a los asistentes y a los que hicieron preguntas. Yo creo que este tercer módulo ha sido realmente importante. Los últimos tres días han sido muy emocionantes. Empezamos el martes sobre la interacción entre el neonato prematuro y el ventilador, la prevención con ventilación mecánica, un enfoque de medida, y hoy tu ponencia y la clausura por parte del profesor Luna con la ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Yo mismo he aprendido muchísimo, me ha gustado mucho asistir y espero participar al módulo número 4, el apoyo farmacológico y hemodinámico. Volveremos en septiembre y todos están bienvenidos a participar en el mes de septiembre. Quisiera agradecer a los organizadores, al profesor Moretti,
al profesor Lista, al MSA y todo el equipo. Han hecho un trabajo fantástico. Hasta luego, muchas gracias y cuídense mucho. Hasta luego. Bye, Manuel. Thank you. Thank you very much.